Arnold, come with me. If you want to live. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clicking Z Channel. Hoy os voy a enseñar algunos pendrives con temática Star Wars. Algunos son una auténtica cucada y los vamos a ver hoy mismo. Vamos a empezar por el R2D2. Aquí tenemos al R2D2. Ya sabéis que son pendrives de silicona. Y este es uno de los que más gusta a la gente. Tiene un buen acabado, pero, aquí está el gran pero. A la hora de usar, pues qué os puedo decir, que es un poco coñazo. Es un poco coñazo, ¿por qué razón? ¿Por qué motivo? Pues porque a la hora de conectarlo es muy incómodo. Fijaos qué mamotreto para conectar a un puerto USB. Vamos, si tenéis un ordenador con dos puertos USB pegados en paralelo, en este sentido, pues solamente podríais conectar este pendrive, no podríais conectar al lado ningún otro pendrive. Bueno, este es el pero de este bonito pendrive de R2D2. Aquí tenemos un Stormtrooper. El Stormtrooper también es muy bonito y vamos a ver si es cómodo o no a la hora de colocarlo en un puerto USB. Ya veis que a la hora de sacar la cabeza de lo que sería el pendrive, a veces sale esta parte del pendrive. Fijaos en este detalle. Acabo de sacarlo de aquí. Y esto sería realmente lo que se conecta al puerto USB. Ya habéis visto que al sacar la cabeza del cuerpo del pendrive, se queda lo que es el mecanismo dentro del cuerpo. Pues no, debería ser justo al revés. Esto es, digamos que es un defecto de fábrica, o simplemente que no han tenido en cuenta ese detalle. Y luego tenéis que volver a sacarlo y meterlo en lo que sería la cabeza para poder utilizarlo. Otro pendrive bastante incómodo de utilizar por el diámetro de la cabeza del Stormtrooper. Aunque bueno, estos pendrives ya sabéis que se regalan más que nada por capricho, no porque luego sean prácticos o no sean prácticos, se ponen de adorno y ya está. Y aquí tenemos al Darth Vader, Darth Vader, hijo secreto de Torre Bruno, que más de uno se acordará de ese señor bajito italiano que nos cantaba la canción de tigres, leones, todos quieren ser los campeones cuando éramos pequeños. Pues aquí tenemos al Darth Vader, hijo secreto de Torre Bruno. O sea, si lo comparamos con cualquiera de estos pendrives que tenemos aquí, vamos, este es un Darth Vader pigmeo. Un Darth Vader diminuto, pero que tiene también su gracia. Sacamos la cabeza y aquí tenemos lo que sería el pendrive. Tenemos pendrives desde 128 megas, pasando por 8, 16, 32, 64 o 128 gigas. Pendrives de muchísimas capacidades. Aquí tenéis al Darth Vader en formato pendrive. Muy salado y muy pequeñito. Pues este sería uno de los pendrives más prácticos de todos los que os voy a enseñar ahora mismo. Que es pequeño, resultón y no es un mamotreto como estos dos que habéis visto antes. Aquí tenemos al Boba Fett. Pendrive de Boba Fett. La verdad es que son muy bonitos y son ideales para hacer un regalo a un fanático de Star Wars. En este caso también hemos conseguido sacar la cabeza y por suerte, pues el mecanismo del pendrive, el conector y lo que sería el pendrive, la memoria flash, se quedan introducidos en la cabeza de Boba Fett. Así es como deberían ser todos los pendrives, pero no todos son así. También he tenido pendrives de Yoda, por ejemplo, y más personajes. Y terminamos de nuevo con el R2D2, porque como pendrive con buen acabado, este es uno de los que puede gustar más a la gente. Tiene un acabado muy, pero que muy logrado, muy conseguido, como podéis observar. Silicona blanda, pero resistente. Ahí tenemos a nuestro amigo R2D2 en formato pendrive para hacer las delicias de cualquier fanático de Star Wars.
Y aquí lo dejamos, amigos, hasta un siguiente vídeo de Chema de Clicking Z Channel. Un saludo y hasta la próxima. Chao.